Bueno, amigos, aquí vamos con los viendo, pues ya los preparativos de los desfiles del 4 de julio. Aquí está esta calle ya, pues reservada por las familias que vienen a poner sus sillitas para ver y disfrutar el desfile de las carrozas, de los, la escuela, de todo lo que pasa acá en esta calle. Pues son calles específicas donde pasan, porque pues no se pueden atravesar las líneas del tren por cualquier peligro, pero pues ellos saben dónde es que pasan las carrozas. Así que aquí estamos, pues tratando de esperar un rato. Yo me vine temprano para poder grabar en el principio, grabarles todo con detalles y tratar de que ustedes se diviertan juntamente con todos los que vemos estos videos. Vean la banderita, cómo está el airecito, está bonito, está pues fresquecito, no está calor, no está frío, está rico el clima para estar en lo que es aquí en la calle. Esta es la Broadway, para disfrutar pues la vista de las carrozas, el desfile de todo lo que pasan los carros de los bomberos, la policía y todo lo que se puede observar. Así es que están las gentes, pienso yo que ahí apartaron su espacio para esperar los desfiles. Y pues aquí se ve lo bonito y divertido, pues lo que pues se celebra es el día de la independencia, el 4 de julio acá en lo que es Estados Unidos. Así es que a disfrutar de todo lo que venga, a esperar la diversión de los desfiles, de las carrozas, de todo lo que pueda venir, pues, y tratar de que ustedes se diviertan con todo lo que se va a poder grabar en lo que es este video de calles, aventuras y más desde la ciudad de Redwood City. Así es que aquí vamos ya haciendo ejercicio. Vean cómo, aquí apenas son las 8:30 de la mañana y pues ya andan ahí haciendo ejercicio y todo. Pues y hoy me levanté con ánimo de venirles a grabar, con el ánimo de que ustedes también se diviertan con los desfiles y traten de observar todo lo que se ve en este su canal de calles, aventuras y más. Vean qué bonito. Trataré de moverme de acá, pues no sé si voy a buscar otro lugar, pero trataré de terminar acá los videos para que vean cómo termina la gente acá en lo que es ese lugar. Van unas patrullas ya, no creo que sean, son nomás rondineando donde va a ser el desfile. Ahí van las patrullas motorizadas. Pues muchos vimos una serie que así se llamaba, ¿verdad? Patrulla motorizada, Chips, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos tratando de grabarles lo bonito que se puede observar, ¿verdad? Y las gentes pues ahí pasando con sus mascotas, pues pasando a divertirse, tratando de andar, ¿verdad? Divirtiéndose también. Así es que vamos a tratar de esperar a ver a qué horas empieza el desfile y pues tratar de estar siempre al 100 para que ustedes puedan observarlo todo a su totalidad. Aquí pues me moví de calle, aquí me vine ya para otra calle, aquí me vine para la esquina, no sé si acá irá a empezar, aquí va a ser o de dónde, pero pues eso ando tratando de buscar también. Vean el muchacho que está ahí en el semáforo, en la luz, está poniendo banderitas, decorando pues todavía, ¿verdad? Andan decorando ahí para que se vea bonito y pues elegante las calles el 4 de julio. Así es que esto es lo bonito y divertido de la independencia de acá de Estados Unidos, pues aunque nosotros perdón, la celebramos en otras fechas, todavía nos falta agosto y pues después en septiembre
lo que es Centroamérica, México y Centroamérica, pues y no sé, Sudamérica, pero pues, ¿verdad? Y pues tratar de ver lo bonito que se celebra en nuestros países y acá también. Así es que por eso estamos aquí, para que ustedes se diviertan juntamente con nosotros viendo lo bonito y divertido que puede ser el 4 de julio acá en Redwood City, California. Ven al policía donde va subido ahí en el carrito de golf, y pues se divierten también juntamente con todos, y pues en los preparativos que se pueden hacer en lo que es este día, ¿verdad? Todos disfrutamos de la alegría, y pues nosotros hoy, los que vivimos acá, pues para nosotros este día es holiday o feriado o pues a suelto, no sé cómo le pueden decir, pues, pero no trabajamos este día. Así es que a disfrutar, a descansar, y pues a grabarles también para que ustedes también se diviertan acá en lo que es, ¿verdad?, los desfiles del 4 de julio. Así es que aquí estamos en el centro, pues tratando de preguntar, tratar de ver dónde es que va a empezar, y todo va a ser la para agarrarlos al principio para que no vayan cansados cuando nosotros los estemos grabando. Así es que vamos a tratar de informarnos un poquito para ver dónde nos podemos poner para grabar todo bonito y divertido, para que ustedes no se pierdan detalle de este desfile, y pues, ¿verdad?, estén ahí pendientes de los videos de calles, aventuras y más. Hamilton, se llama la calle Hamilton Street, pues aquí en el centro de Redwood City, a la par de la, bueno, aquí enfrente está la cárcel, y ese es el edificio nuevo que están construyendo, ¿verdad? Y pues tratar de que todo salga bonito. Así es que aquí estamos tratando de divertirnos, tratando de esperar esos desfiles con ansias, con ganas de que empiecen ya, pero pues todo a su tiempo, ¿verdad? Así es que aquí vamos tratando de divertirnos. Esa es la cárcel. Esa es la cárcel de acá de Redwood City. Aquí tienen sus gente las sillas para reservar su espacio. Esa, no, pienso que ahí se va a poner las bocinas o qué. Y vean la vista bonita que se puede observar desde abajo. Vean, esta calle ya se está poblando de mucha gente que vienen a ver los desfiles, y pues agarran su espacio, agarran su cupo, su ahí, para que puedan ver y disfrutar de los desfiles del 4 de julio. Así es que pues a esperar el que empiece, y pues los desfiles, y tratar de que sea divertido. Así es que esperen también esos desfiles que vienen bonitos, vienen divertidos, vienen pues coloridos, vienen danzas, vienen orquesta, vienen, bueno, fútbol, viene de todo. Así es que espérenlo, porque viene divertido y muy muy lleno de muchas otras cosas. Vean, allá se ve el Civic Center, allá la puntita allá donde van los pajaritos, ese es el Civic Center, y pues se ve bonito y espectacular la vista así desde aquí. Así es que a seguir disfrutando del 4 de julio, y pues esperar que llegue el tiempo de empezar. Ahí están las patrullas, ahí viene una, pero no ha empezado porque se ve mucho movimiento todavía. A ver qué sé para dónde irá, no sé, pero pues hay que esperar que empiece a su tiempo y pues a su totalidad. Así que sí, pero pienso yo que sí es uno de los carros de bomberos que salen en los carrozas. Están las patrullas pues dándoles indicaciones a los que tienen los chalecos verdes, y pues para que todo salga en
orden. Vean cómo se ven las calles limpias y todo, porque aquí pues eso sí es el cuidado que se tiene en las ciudades, que todo esté limpio. Y pues muy bonito el paisaje que podemos ver desde aquí, así es que disfrutemos lo que es el tiempo y pues la vista que podemos tener. Viene otra motorizada, vean, vean qué bonito, es lo bonito, todas las banderitas que han colocado en las calles, como les digo, para que se vea más decoradito, colorido, y pues tratar siempre de que esté bonita la ciudad de Redwood City, California, ¿verdad? Así es que vean, pues eso es, pienso yo que va a ser parte del de lo también de la coraza, porque vienen algo pues como para una carroza, para una que ahí pasan acá, y pues pienso yo que ellos también ya andan alistándose, andan con todo la actitud para seguir adelante, llenándonos de alegría, es lo que es este día, la verdad que disfrutamos. Si es que vean, pues pienso yo que va a estar desde ya divertido. Vean, viene otro atrasito, pues pienso yo que sí son de la parte de las alguna carroza, que ese que lleva su banderita ahí también en lo que es la patineta. Vean lo bonito que empezó ya, pero pues no sé por qué ellos van para allá, pero ya voy a ir a preguntarle al policía que está ahí para ver si dónde va a empezar, para que ponernos en un buen lugar para agarrar todo lo que se puede, para que ustedes también tengan la mejor vista de lo que es las carrozas del 4 de julio. Bueno, gracias y esperen los próximos videos que vienen, porque van a estar bonitos y agradables. Desde ya se los digo yo que van a estar bonitos, así es que espérenlos, no se me aburran mucho, pues traten de compartir, ver los videos completos, dejen su like ahí y pues traten de siempre estar ahí recomendando estos videos para que también los vean sus familiares, amigos, compañeros. Así es que gracias y pues nos vemos hasta la próxima.